¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Pues ellos van a prestar este ProStar. Y vamos a hacer la inspección antes de echarlo a jalar, ya se la saben. Checar aceites, aceite del motor, aceite hidráulico. Que no haya fugas de aceite ni de agua. Nivel del agua, hasta donde dice máximo, no le puede echar más porque la tira. Nivel del agua de los limpiaparabrisas, checar la banda, las bandas que anden bien tensadas. Checar cableado en general, que no traiga cables colgando. Vamos a checar las luces. Direccionales, intermitentes. Este carro trae una fuga de aire. Fíjense, están abajo las bolsas. Quiero pensar que la fuga es de la válvula. Este trae válvulas independientes. No, sí. Válvulas independientes para la. A ver. Ah, no. ¿Se acuerdan la vez que hice la maniobra allá antes de llegar a Agua Prieta? Que se cayó esta varilla que se ve ahí. Ahí donde está el dedo. Es donde es la válvula que regula la altura de las bolsas de aire. Le falta una engrasada, la quinta banda, que nunca ande así. ¿Por qué? Porque con la fricción se hinchan, se hacen panzonas. Ahora checa las luces. Las luces, las placas. Direccionales. Espejos, cóncavos. Todo eso hay que checar, banda, para que no haya mermas. Las luces largas, a ver. Chinga, no es el cambio de luces. Otro voy a checar. Sí, todos los detallitos, banda. Ah, ese por qué. Porque esto es internacional. Tienes que poner la llave. Fíjense, aquí está. Está en 30 libras los tanques del aire. Eso significa que tiene fuga. Estos deben andar a 120 libras o 6 kilopascales, según la unidad de medida que traiga el aparato. Ahí está, luz larga, luz baja. Pues así es, banda. Según esto, que este carro lo trae otro colega, pero quién sabe, porque no trae nada de sus pertenencias. Quién sabe cuál sea la verdad. Las luces de trabajo. Y pues bueno, banda, déjenme acomodar mis garras. Me hace falta llantitas.
ahorita para hacer el intercambio y que esté todo al 100. Déjenme hago la maniobrilla y ahí rato le seguimos. Cuídense, saludos a todos.